Buen día, Oscar. Le saluda Rubén Atawichi. ¿Cómo está? Buen día, un gusto saludarte, Rubén. Un placer de estar con ustedes. Igualmente, un año exitoso, lleno de porvenir y bienestar. Y al mismo tiempo, pues la presencia de ustedes que refleje la transformación también en la mentalidad de quien los escucha, porque cuando hay una posición positiva hay que asimilarla. Un placer hablar contigo. Rector, ¿cómo evalúa la gestión académica 2022 y qué tarea se ha propuesto la UMSA para este 2023, cuando comienzan las inscripciones, cuando comienzan las clases? Bueno, yo creo que la gestión anterior ha sido una gestión relativamente positiva en vista de que hemos sabido asimilar la situación de la pandemia, la pospandemia, y lógicamente, como siempre, en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, en un momento de coyuntura, de situaciones incontrolables como fue la pandemia en su momento, las respuestas en primera instancia reactivas, luego proactivas, ha permitido nomás concluir con una gestión, yo creo que cubriendo las expectativas de quienes son los futuros profesionales en Bolivia. En ese sentido, nosotros hemos tomado decisiones importantes, como por ejemplo apoyar a la investigación, a la generación de conocimiento, a profesionalización, a tomar también posgraduados, doctorados, impulsar también el tema de la gestión universitaria, facilitarles la posibilidad de obtener un título, el diploma académico y el diploma de provisión Nacional. profesional. Ahora se llama provisión nacional, ahora se llama título profesional, reglamentos de trabajo dirigidos para reducir el número de egresados que tiene la universidad para que vayan de la teoría a la práctica, en las instituciones serias, donde el valor de quienes reciben los aportes permitan tener un menor número de egresados, sino más bien profesionales con oportunidad laboral, con oportunidad de buscar posgrado, pero la oportunidad más importante es la aplicabilidad de la teoría en la práctica. De la misma manera, dar seguridad a los docentes y a sus familias que tienen carga horaria. Antes no se podía asegurar en Seguro Social Universitario a los esposos y a los hijos cuando teníamos docentes. Y tú sabes que la salud es lo más importante, Claro. la preocupación más importante, porque tiene una connotación incluso económica, la titularización de docentes que hemos impulsado. Entonces ha habido políticas importantes que nos permiten decir que hemos avanzado en este tema de la gestión académica universitaria. ¿Para cuándo está previsto el inicio de clases en la universidad? Primero volvemos este próximo lunes a las actividades administrativas, académicas, pero las clases empiezan ya el 1 de febrero, o sea, los primeros días de febrero, y ya estamos en inscripción, sin matriculación, en las distintas carreras y facultades que tiene la universidad. ¿Cuántas plazas están dispuestas para este periodo académico nuevo? Bueno, las plazas no están definidas, digamos, de forma precisa en números, sino dependiendo de los exámenes de dispensación y los cursos propedéuticos, que en realidad son los que tienen la posibilidad de ingresar luego de un examen. Entonces, el número a veces está entre 4.000, 5.000, es un rango dependiendo de la situación, ¿no? O sea, se ha llegado incluso a un número superior. Estudiantes nuevos. Exactamente, 9. Son más o menos estudiantes el año pasado entre 81.000 a 82.000 estudiantes inscritos, matriculados en la universidad. Muy bien. Ayer hubo una reunión de rectores de las universidades del estado. Seguramente usted tiene una conclusión particular y si nos puede contar también las conclusiones de esa reunión, cuál era el objetivo de esa reunión. Lo hemos visto llamativamente al rector de la universidad, Gabriel René Moreno, don Vicente Cuellar, que hace meses fue protagonista de varios hechos políticos en el país. Sí, la reunión fue
conversada con el secretario ejecutivo del CV, el ingeniero Freddy Mendoza. Nosotros mandamos una carta solicitando de que haya una reunión de rectores para tener una posición ante la situación política y social que estaba viviendo el país en primera instancia. Ese es el tema principal, creo, a partir de la mirada de la Universidad Mayor de San Andrés. Tuvimos la oportunidad de reunirnos y, bueno, nosotros como universidad, por iniciativa propia, hicimos un consejo universitario extraordinario y hicimos un análisis al respecto de la coyuntura nacional y emitimos un comunicado que se llama Por la Unidad del Pueblo Boliviano. En esa línea nosotros nos hicimos presentes en el CV y escuchamos criterios, lógicamente, de los diferentes rectores. La instancia pertinente y en el marco de la estructura organizacional y jerárquica, los rectores expresaron su criterio como rectores, sin embargo, dijeron que iban a debatir este tema en sus honorables consejos universitarios, pero nosotros como universidad, como siempre en el marco de la preocupación de la situación del país, porque la universidad es una institución académica en esencia, sin embargo, no puede estar al margen de lo que sucede en el país, porque la influencia que tenemos como universidades al poner a disposición después de un proceso de enseñanza-aprendizaje de profesionales al servicio del pueblo, tenemos que tener conocimiento de ello. Además, la tendencia nuestra es la de formular políticas públicas, no políticas de Estado, que sean presentadas por las universidades. Este es un proceso largo todavía aún, porque usted sabe que después de mucho tiempo hubo un congreso, el 13º congreso, a partir de situaciones no normales, sino más bien de situaciones que vimos que afectaban a la institucionalidad a través de haberse suspendido el 13º congreso y haber asumido de forma irregular el presidium, la dirigencia del CV. Entonces, lo que hicimos fue en el 13º congreso, volver al 13º congreso y el objetivo era institucionalizar. Ahora tenemos un CV y donde lógicamente tienen que jugar los roles protagónicos. Sin embargo, nosotros como Universidad Mayor de San Andrés pusimos al tanto que deberíamos primero buscar la unidad del país, ¿cierto? Respetar la constitución política del Estado. Nosotros somos impulsores y defensores de la democracia en el país, lógicamente en el marco de la autonomía universitaria, que es libertad de pensamiento, libertad de expresión y libertad democrática. Pero además la democracia, decíamos, está reñida con el totalitarismo, el autoritarismo, el prorrogismo, pero al mismo tiempo contra la violencia política, venga de donde venga. Y la parte inherente a la democracia es como forma de respeto a los derechos humanos. En ese sentido, creemos que el respeto a la libertad de pensamiento, a los bienes del Estado, bienes públicos, respeto a la pluralidad, a la diversidad, respeto al derecho de la protesta, respeto a la voluntad de las mayorías, lógicamente en el marco de los disensos, fue la base de nuestro comunicado, pero al mismo tiempo respeto a la institucionalidad que significa lógicamente en este caso el principio de lo justo y la equidad velada debido al proceso, velando por un Debido proceso, proceso. un debido proceso en las instancias de la justicia. Y ayer la universidad, o sea, la Universidad Boliviana hizo un pronunciamiento al respecto. Nosotros defenderemos, lucharemos por una justicia correcta, justa, y que nos declaramos en movilización como sistema si la justicia no aplica lo que pregona. En el criterio que expresaba usted a nombre de la UNSA, nos llama la atención un punto que seguramente ha estado en cuestión en estos días de conflicto en Santa Cruz, el referido al respeto a los bienes públicos. Han sido quemadas 27 infraestructuras del Estado en Santa Cruz. Buena parte, obviamente, relativa a las dependencias del gobierno en esa ciudad. ¿Qué criterio tiene de esto? Nosotros en este caso creo que debemos superar la intolerancia,
dejar de lado la violencia. Sabemos también, tanto la represión policial con mucha violencia en contra del pueblo cruceño, pero al mismo tiempo hay grupos, sectores violentos, minoritarios, que han destruido el patrimonio del país. Y lógicamente quienes están involucrados en la vulneración de la justicia y de las leyes deben tener en ese sentido la aplicabilidad de la institucionalidad de la legalidad en el país. Por lo tanto, atacar bienes públicos y privados provocan zozobra en la ciudadanía, pero al mismo tiempo destruyen el patrimonio que es patrimonio de los bolivianos. Rector, voy a aprovechar su opinión respecto de la situación del gobernador Luis Fernando Camacho. ¿Cómo ha visto estos hechos en los últimos días? ¿Qué criterio tiene? El tema respecto a personas, como universidad, nosotros las acciones de las personas en el marco de sus roles, bueno, nosotros no defendemos ninguna persona, sino defendemos principios. Por eso está en este marco la democracia, el respeto a los derechos humanos, la institucionalidad de la justicia en el marco de lo que es justo y de la equidad, pero al mismo tiempo la autonomía universitaria, que es un elemento primordial para nosotros. Las universidades somos instituciones académicas, tenemos institucionalidad y nos manejamos sobre la base de principios. Y uno de los principios más importantes que tenemos nosotros como principio y como acción es la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y la libertad democrática y todos los instrumentos de lucha que pueda tener el pueblo boliviano para buscar un mejor porvenir de toda la ciudadanía, de todo el pueblo y de toda la sociedad. Usted ha sido muy crítico con su antecesor Waldo Albarracín en el uso presunto de universitarios para movilizaciones políticas o para intereses personales. ¿Qué criterio tiene de la convocatoria de la Universidad Gabriel René Moreno a sus estudiantes a pasar clases en entidades del Estado, en los predios, incluso en algunos ambientes fuera de la universidad? Bueno, yo creo que la Universidad Gabriel René Moreno ha recibido la solidaridad del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Mayor de San Andrés y ellos buscan sus mecanismos de lucha en función de las perspectivas que tienen como universidad, seguramente ligado también a situaciones de futuro, de mirar cómo un departamento, una ciudad asume un rol protagónico en una coyuntura político-social y económica. En ese sentido, nosotros creemos y respetamos las decisiones de los honorables consejos universitarios, porque esa es la institucionalidad. En el marco de lo que usted decía, nosotros como universidad rechazamos cualquier instrumentación que se hizo anteriormente para proyectarse de forma individual, particular, a instancias de gobierno. Nosotros estamos preocupados más por nuestra universidad, porque esta universidad estaba, que la hemos recibido con una crisis económica, con un déficit de más de 700 millones de bolivianos, hemos recibido con una crisis de modelo académico, con una crisis de la gestión universitaria, del propio cogobierno y de la propia interpretación de la autonomía o la utilización de la autonomía, ¿cierto? Nosotros creemos en la autonomía como principio y como acción, pero no como medio para proyectarse a instancias de gobierno nacional, departamental o municipal. Nosotros creemos que el rol de un rector es la convivencia de la confrontación ideológica, porque la universidad es universalidad y la confrontación ideológica y de ideas generan conocimiento. En ese sentido, nosotros debemos convivir con diferentes posiciones ideológicas. Finalmente, quisiera hacer una consulta, siempre buscando su criterio. Hay elecciones judiciales este año, hay una opinión particular de parte de la UMS al respecto de la convocatoria, el desarrollo de esta misma de este mismo proceso electoral, considerando de que los anteriores han sido cuestionados precisamente. Bueno, primero nosotros hicimos una propuesta institucional generada a partir de la Facultad de Derecho y Gestión y de Ciencias Políticas. Esa propuesta es integral, lógicamente da respuesta de alguna manera a una mirada de la justicia. Sin embargo, creemos que el mecanismo de elección y de la justicia tiene que ver con el talento humano, ese talento humano que debe transformarse, tiene que hacer autocrítica, introspección,
porque lo que necesitamos en la justicia y en cualquier lugar a través de los profesionales que hacen el ejercicio de la gestión pública, buenos seres humanos, buenas personas, que tengan valores, principios éticos, valores morales y sociales. Ese accionar es el que necesitamos cambiar, cambiar una cultura de conflicto por una cultura de paz, por una cultura de justicia, pero no va a suceder nunca nada si nosotros no cambiamos de cultura institucional y también de pensamiento propio. Usted mire, le voy a poner un ejemplo, podrían haber habido reformas educativas, varias reformas educativas en el documento, podrían ser unas excelentes reformas educativas, pero si no cambiamos nosotros los docentes nuestra mentalidad de proyectar, de generar liderazgos en los estudiantes, mentalidad de emprendimiento, de conciencia social, de vocación de servicio, de entrega al prójimo, no vamos a cambiar pues nunca nada si se juegan intereses particulares, individuales o de grupo, como ocurre en las instancias donde estamos cada uno de nosotros. Lamentablemente eso sucede. Yo creo que la apuesta tiene que ir a la revolución de actitudes y valores en este país. Yo llamaría la cuarta o quinta revolución que deberíamos hacer todos los bolivianos, porque la base de la transformación de un país se dice que es a través del desarrollo tecnológico, de la innovación tecnológica, de la transferencia tecnológica. Sin embargo, el recurso humano, el talento humano, es el recurso más estratégico que tiene un país, el mundo, la humanidad misma. Por lo tanto, hay que apostar a ello, ¿no? Muy bien, rector, le agradecemos siempre la deferencia que tiene con La Razón Radio. Será hasta otra oportunidad, quizás otros temas nos convoque. Perfecto, muchas gracias, Rubén, un gusto saludarle y gracias por la oportunidad de expresar un pensamiento institucional y personal y de autoridad.